¿Ella qué es? Marcelo Tinelli se hartó de la mujer del Chato Prada y lo hizo saber. Desde hace tiempo que Marcelo Tinelli sufre algunas de las actitudes de Lourdes Sánchez, la mujer de su productor, el Chato Prada. Y las metidas de pata del ex participante del Bailando por un Sueño son una constante. Ahora, el cabezón le respondió en Twitter. En LAM, Lourdes Sánchez habló de una coreografía que salió muy mal. Lo que pasó puntualmente fue que el jurado no veía lo que estaba pasando en la pista. La producción la había habilitado, pero el jurado tiene que evaluar lo que ve en la pista y ustedes se fueron a bailar al pasillo, disparó Ángel sobre aquel bajo puntaje. No solo lo habilitó la producción, para ese ritmo puntual hubo que preguntarle a Marcelo Tinelli. Él fue el que dio el ok, se justificó Lourdes. ¿El pasillo fue culpa de Marcelo? ¿Los hizo pelear a todos y después se lavó las manos?, preguntó Ángel. Él nos dijo que lo podíamos hacer en el pasillo, así que fue su culpa, insistió Lourdes. ¿Lo del pasillo fue una ventaja de primera dama?, indagó más de Brito. Eso lo hablé con Marcelo, no con el Chato Prada, su pareja y productor del programa, respondió Lourdes, que no deja de enojar a Tinelli. El conductor de Showmatch, al que le sobran problemas, salió al cruce al enterarse de los comentarios. Desubicado comentario de arroba Lourdes Sánchez Oc. A mí me consultaron por esa coreo en el pasillo, di el ok, pero nunca imaginé que después iba a salir tan mal. Eso es su responsabilidad. Una pregunta para arroba Ángel de Brito o que arroba el Chato Prada. ¿Ella qué es? ¿Bailarina, panelista, productora? ¿Cómo escribió en Twitter?